el T-34 soviético fue el proyecto de carro de combate más influyente de la Segunda Guerra Mundial. Al entrar por primera vez en combate en el verano de 1941, su potencia de fuego, protección blindada y movilidad eran superiores a los de cualquier otro carro de combate en medio de la época. La producción del T-34 fue de 35.120 vehículos, superando ampliamente el número de carros de combate alemanes de todos los tipos fabricados durante el periodo bélico. Aquí el T-34-76 de Tamiya con varias versiones, como es habitual en las cajas de Tamiya, y en este caso nos vamos a decantar por la producción de 1943 con ruedas de acero, porque en esta época ya escaseaba el caucho en la Unión Soviética y la producción del T-34 era bastante elevada. Y bueno, pues tenemos aquí el despiece, vamos a echarle un vistazo. La maqueta es del 87, algo antigua, con las ruedas de caucho. Las cadenas son de goma, no son de eslabones sueltos de plástico, de PS. Y tenemos varias opciones de torreta. También vemos que el despiece tiene las figuras del comandante y del conductor. Y bastantes accesorios, como viene siendo habitual en esta marca. Lo más curioso de esta maqueta es que tenemos el alojamiento para la versión motorizada del modelo, con la bodega para las pilas y el motor, pero que aquí en Europa pues no se estilaba mucho. Este tipo de líneas de molde, rebabas, etcétera, normalmente podemos utilizar la cuchilla y en una pasada, ¿veis?, la quitamos y no hace falta que lijemos. De todas maneras, en este caso, como va la parte de arriba del casco, quedará bastante disimulada y con algún efecto de suciedad pues no se verá tanto. Para el lijado de piezas largas o planas, como en este caso, podemos usar la cuchilla para quitar la rebaba de forma uniforme y la repasamos con una lija no muy gruesa para no marcar el plástico. Yo suelo utilizar una 1200 para rematar un poco el borde. Ahora vamos a cortar las ruedas y para que no se nos rompa mucho la pieza, con los alicates de corte cortamos por encima y ahora por abajo y separamos la pieza de la bandeja. Y rematamos el corte con la cuchilla, alijamos un poco. Con esto conseguimos que no nos salte los extremos de los cantos. Ahora vamos a pegar los juegos de ruedas. Vamos a empezar, son
10 juegos de ruedas, pegaremos uno, cogemos las piezas, comprobamos que encaje con la muesca. El encaje es perfecto. Y aplicamos, en este caso, cianocrilato, que es un pegamento bastante rápido y algo más denso que el que pega por capilaridad o diclorometano, que para este tipo de uniones fuertes y rápidas nos es más conveniente. Y pegamos la pieza, nos deja cierto tiempo de juego, apretamos bien, sin pasarnos, comprobamos que esté bien, que rueda bien. Perfecto. Vamos a pegar ahora la parte trasera del casco. Ya hemos comprobado que encaje bien. Entonces cogemos pegamento, colocamos en la pieza de apoyo que tiene, a ambos lados. No hace falta que pongamos mucha cantidad, porque estas piezas las podemos pegar desde dentro con un pequeño refuerzo. Entonces encajamos. Vamos a colocar ahora el eje metálico de la guía delantera. Entonces lo introducimos por uno de los lados. Introducimos la pieza de ajuste y le colocamos el tornillo. Pues hemos comprobado en internet con referencias fotográficas que este hueco en realidad deberíamos taparlo, porque Tamiya en este modelo del 87 se olvidó de taparlo, o por alguna razón, para colocar el motor de dentro, lo dejó abierto. Entonces nosotros lo taparemos, al igual que taparemos los interruptores, y al final taparemos el tornillo de ajuste también. Ahora vamos a poner masilla. Vamos a usar la tipo basic, que seca bastante rápido. Nos colocamos aquí un poco, en una espátula, por ejemplo. Como es muy poco el espacio, con un palillo aprovechamos la forma. Montamos ahora la parte del cañón en la torre, comprobamos que el encaje sea el bueno. Para esta versión, que es la de producción tardía, haremos la torre del comandante cerrada y en la otra colocaremos una figura, ya que tiene un soporte para ello, como podemos ver en esta figura de aquí. Thank you.
Vamos a usar ahora la imprimación de Vallejo, haremos una mezcla entre negro y verde, ya que el tanque, el color base que le vamos a dar antes del camuflaje de invierno, es verde. Entonces usaremos una mezcla de ambos y de ahí iremos sacando tonalidades. Mezclamos tapando el aerógrafo, entonces la pintura se mezcla bien sola desde abajo. Ya tenemos un tono bastante oscuro. No insistimos mucho, vale la pena hacer dos pasadas. Ahora vamos a dar el color base a la maqueta después de la imprimación y en este caso el código de Tamiya es el XF61, verde oscuro, que en la equivalencia de colores de Vallejo sería el 017, verde ruso. Lo mezclaremos con un poco de negro y de ahí iremos subiendo las luces hasta el verde más claro. Ahora vamos a coger unos colores tierra con algún toque de amarillo para aclarar un poco el verde y hacerlo un color desgastado por el paso del tiempo y por la lluvia, la nieve, etc. Para ello cogeremos el 31 a lo mejor y un poco de blanco para el toque final. (Música)
este caso contrastaremos bastante porque después vamos a darle el camuflaje invernal y eso nos quitará bastante trabajo de luz. Para el último tono de verde, finalmente mezclaremos con blanco para las zonas más expuestas y daremos por acabado el proceso de la pintura de camuflaje. Normalmente suelo utilizar dos bares para pintura así más general y para camuflaje suelo bajarla un pelín, camuflaje a mano alzada. Nosotros somos una asociación de maquetismo estático, por eso hay que añadir la palabra estático, quiere decir quieto, no tiene movimiento. Lo único que nosotros perseguimos es realizar un vehículo o lo que sea lo más exacto posible en la realidad. Lo que estamos hablando de que son aviones no es exactamente lo más una réplica exacta, porque se tiene que sacrificar unas cosas en relación al movimiento. Nosotros no, nosotros hacemos realmente todo lo que vemos. Eso es precisamente lo que es el mundo del maquetismo estático. La reunión de esta asociación es la reunión de personas con ese fin, ni más ni menos. Thank you.
Ya llevamos un montón de años realizando un evento que es internacionalmente conocido dentro del ranking de los concursos de España, el mejor, y del mundo se puede decir que podremos estar entre el primero o el segundo certamen internacional, mejor conocidos, de más relevancia. Eso quiere decir que a través de ciertos años hemos dado un prestigio a este concurso que realizamos todos los años en el mes de abril, en la última semana del mes de abril, y que la gente y todos los conocedores y simpatizantes del mundo del maquetismo saben que pueden confiar con nosotros porque hemos demostrado eficacia, hemos demostrado profesionalidad a la hora de realizar un concurso y no tenemos amiguismos ni tenemos partidismos por ciertas marcas o por ciertos fabricantes, en absoluto. Nosotros somos independientes completamente. Eso es lo que hace que el mundo del maquetismo, este tipo de concursos, unos fracasen y, como en nuestro caso, se levanten. El pertenecer a esta asociación le da derecho, pues, a muchas cosas. Nosotros tenemos ya un fondo de biblioteca, tipo revistas, tipo libros, pero hay otro fondo que es más importante que las revistas y los libros, es las personas que integramos la asociación. Hay muy buenos maquetistas, dentro de la asociación hay personas que tienen un nivel internacional muy bueno, y esas personas, pues, con su sacrificio, porque esto es un sacrificio muchas veces cuando viene una persona nueva, pues explicarle cómo tiene que hacer la cosa, lo que estaba haciendo mal, qué es lo que tiene que hacer para mejorar, qué combinaciones de color, etcétera, una serie de técnicas que el maquetista nuevo no las conoce. Con eso ve el maquetista que día a día va resurgiendo cada vez más su talante, digamos, artístico, para poder llevar a buen puerto las maquetas. Cambiado radicalmente desde hace 20 años, 30 años hasta ahora. De hecho, lo podemos demostrar con distintas revistas del medio que existen y que vemos cosas antiguas que son verdaderas, lo que entendemos ahora, verdaderas porquerías, pero que en su momento era lo mejor, era no va más. Entonces ha ido evolucionando, las fábricas incluso han ido evolucionando también, los modelos que salen a la venta cada vez son más perfeccionados. Existe otro mundo que es el de los complementos de esos modelos que le dan más rigor histórico a la pieza que estamos montando. Entonces, cada vez son mejor. Por eso también las técnicas que se emplean han evolucionado desde aquella época hasta ahora, las pinturas han evolucionado, han salido nuevas marcas que se acoplan mejor a lo que nosotros estamos montando. Y precisamente le estamos dando una vida que antes no tenían a las obras que nosotros realizamos ahora. Como la pintura de un cuadro. Cada vez vemos pintores que se superan a sí mismos y que vemos más realidad en algunos pintores. Pues lo mismo pasa con el maquetismo. Vemos que cada vez es mejor las obras que se realizan con esas nuevas técnicas. ¿Y esas nuevas técnicas de dónde salen? Pues de reuniones como nosotros, donde uno le da los conocimientos a otro. Y ese uno a lo mejor no llega a ser un fuera de serie, pero el que ha recibido esa pequeña indicación después puede resultar una persona maquetista excepcional dentro del mundo del maquetismo.
Vale, pues ahora vamos a colocar las calcas. Hemos elegido la tercera opción, que era de una cooperativa de jóvenes comunistas, y vamos a cortarlas. Y utilizaremos para ello los productos de Vallejo para colocar calcas. Una capa de decalfix para proteger las calcas. Intentaremos darle a toda la cara para que luego no brille de diferente manera. Ahora vamos a aplicar el camuflaje invernal. Haremos unas pequeñas, un premanchado con aerógrafo, con blanco y algún tono ocre. También usaremos un gris alemán, por ejemplo, para hacer un blanco manchado que luego potenciaremos con los óleos. Vamos a bajar un poco la presión del aerógrafo para conseguir una mancha un poco más sutil, no tan marcada. Pintamos la parte superior y vamos bajando a modo de que el agua ha arrastrado la pintura. Ahora vamos a potenciar las manchas de camuflaje invernal con pintura diluida, los mismos colores que hemos utilizado para dar la base con aerógrafo. Los vamos a coger con pincel, vamos a hacernos mezclas aleatorias. Punteamos un poco y con un pincel plano y grande, mojado en agua, damos hacia abajo. Y da la sensación de que la pintura ha ido escurriéndose poco a poco.
En este caso vamos a coger un pincel viejo, que está bastante destrozado, para hacer manchas irregulares, para que no sea tan evidente que se ha hecho con un pincel. Mezclamos, vemos un tono que más o menos se ajusta a lo que buscamos. Punteamos un poco, giramos el pincel y con un pincel plano humedecido en agua lo vamos disolviendo. Y recogemos. Hay que ser bastante rápido porque si no se quedan las marcas de las primeras manchas. Y el resultado final, un poco más elaborado, ya es este, el de la torre. Antes de pegar la figura, para imprimarla, comprobamos que la postura es la correcta y que podemos encajar la mano aquí en la escotilla, como vienen las instrucciones. Vamos a imprimir ahora con la imprimación de Vallejo. Las dos figuras, la del conductor y el cargador. Utilizaremos un marrón claro para luego ir subiendo, iremos dando más luces. Le iremos dando sucesivas capas, vale la pena dar dos pasadas no muy gruesas. Vale, pues ahora cogemos un color carne, lo oscurecemos un poco con un toque de rojo para que no se quede muy oscuro. Damos luz en la nariz, los pómulos, la barbilla. Ahora vamos a darle una aguada a las chaquetas con un lavado de Vallejo, un sombra, y a los cascos les daremos un gris. Insistimos un poco en las zonas de detalle.
Ahora vamos a pintar los detalles como escotillas, cadenas de repuesto, los tubos de escape, etcétera, todo aquello que no va pintado con aerógrafo. Punteamos, pero esta vez en zonas más pequeñas. Estos tanques solían llevar una imprimación antigorrosiva que era rojo oscuro. Entonces, en las zonas de mayor desgaste, como escotillas, bisagras, etc., le podemos dar unos toques como de desgaste, sin abusar mucho. Vamos a empezar ahora a preparar el embarrado de la parte inferior del casco. Será un embarrado seco y a partir de ahí pondremos uno en húmedo. Utilizaremos la pasta marrón de Vallejo. La mezclamos. Le añadiremos un poco de arena repasada de la que encontramos en cualquier camino, sobre todo en los bordes. La vamos mezclando. También añadiremos algún elemento vegetal, como son los ovillos de mar en este caso, para que parezcan raíces o yerbajos que se quedan atascados. Por último, le añadimos un poco de cemento blanco para que la mezcla aparezca como seca. Sí. El terreno tenía un tono marrón rojizo oscuro y este lo haremos con el efecto de que ha secado. Sobre este pondremos uno en húmedo, que será más oscuro y de acabado brillante. Y lo haremos en la época en que acababa ya el invierno. No lo haremos tampoco muy sucio. Podemos primero extenderlo así y los laterales. Y damos aire a presión. Para que no se noten las pasadas del pincel.
Vamos a dar ahora un tono mucho más oscuro con la Sandy Paste de Vallejo, que es una pasta con textura. Está incluido en el set de envejecido, del weathering set. Y lo mezclaremos con pigmento. Debemos recordar no ensuciar mucho el canto, porque por ahí se suponía que se apoyaba la cadena. Te queda algo sucio, pero no mucho. Como se acartona esto. Vamos a montar ahora las cadenas. En este caso son elásticas, les hemos dado un toque caoba y las modularemos una vez montadas. Enganchamos en la primera rueda. Tensamos con cuidado. Y ya lo tenemos. Ahora pegaremos las cadenas de tal forma que parezca que tienen peso. Entonces aplicaremos el pegamento en cada una de las ruedas. Con cuidado para que no se vean los brillos una vez esté pegado. En este caso ya hemos pegado las cadenas, aquí hemos conseguido cierta sensación de peso y ahora lo que vamos a hacer es darle una capa de barro muy líquida para unificar un poco el tono con el resto de la maqueta. Es la misma mezcla que hemos utilizado para los bajos. Vamos a pegar ahora la parte de arriba con la parte de abajo. Hemos pegado previamente el conductor a la parte de arriba para que se vea un poco más cuando esté todo montado. Encajamos. Y apretamos. Ahora disimularemos este encaje de aquí con un poco de suciedad. Y el de atrás es prácticamente perfecto. Para fabricar la antena, lo que hemos hecho es cortar un trozo de una bandeja de la maqueta y la calentamos sin que lleguen a salir burbujas, porque si no, es que se nos ha quemado el plástico.
Y en cuanto se doble, estará a punto ya para el grosor indicado. Vale. Estiramos con cuidado que no se rompa, pero vigilando el grosor. Y aguantamos hasta que se enfríe un poco. Y cortamos desde una de las bases. Cortamos bastante larga y luego la cortaremos ya. Solía tener la medida del casco superior. Ahora vamos a dar los óleos a la maqueta, al casco, a la parte de arriba. Para ello nos hemos puesto varios colores, blanco, rojo, azul, ultramar y negro. Y como es típico ya, picotearemos por toda la maqueta con todos los colores. Tendremos cuidado del amarillo porque no nos interesa que se manche mucho de este tono. En este caso nos interesa más los tonos azules y los blancos, los derivados de los blancos. Y para hacer algún óxido mezclaremos el rojo con el amarillo. Aprovecharemos en las cadenas para darle una tonalidad dominante. Sobre todo en las zonas de acumulación de la pintura blanca del camuflaje. Cogemos ahora un pincel plano y con el mismo disolvente empezamos a peinar la maqueta hacia abajo. Lo hacemos en general por toda la maqueta y luego iremos puntualizando. Bueno, pues con este proceso de los lavados de óleo, puede ser óleo, filtros, en este caso hemos elegido los óleos por ser más clásico, podemos conseguir que se aprecien texturas que sin previas a este proceso no se notaban. Por ejemplo, la marca de la fábrica en la torreta, la textura, o aquí en los respiraderos del motor, las rejillas o las tuercas que se quedan realzadas también. Vale, ahora lo que voy a hacer es darle un blanco más denso, pero casi a modo de pintura diluida, no de filtro de lavado. Para ello marco un poco más las zonas donde quiero acumular blanco en este caso. Y con el pincel humedecido pero muy escurrido voy dándole la tonalidad que busco en cada zona. Cogemos un poco de betún y un poco de barniz brillo. Pequeño reguero que luego difuminaremos, manchas alrededor. Por último damos unos toques
de grasa y de aceite en algunas de las ruedas. Hacemos manchas radiales, no en todas, y variamos su textura. En algunas daremos brillo, en otras no. Es importante que con la mano izquierda coja la escotilla. Y ya lo tenemos. Tenemos el resultado, nuestro T-34 montado de caja, una maqueta que ya tenía algunos años, pero con imaginación, simplemente con acrílicos y sin ninguna mejora comercial, hemos conseguido ponerla al día con las técnicas más actuales, gracias a la investigación, observación, etc. Espero que os haya servido de ayuda las técnicas que hemos utilizado.